Bienvenidos a un nuevo vídeo pod. Hoy volvemos a dar carga a una serie, pues la verdad que la teníamos un poco abandonada. Es Te lo comprarías, donde pues bueno, vemos por ahí, por internet, coches que se venden en otros países que pues nos gustaría que llegasen o que volviesen a España. Y hoy vamos a dejar otro caso, como es el que ha pasado con el Peugeot 206, que se siguió vendiendo en Irán hasta hace, nada, 2 meses. Y bueno, volvemos con otro coche que no es de que me gustaría precisamente, pero es una curiosidad. Vamos con el Chevrolet Aceti. Bueno, pero acaba. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Los desvaríos del mundo del motor. Pues muy bien. Fíjate tú. Y sí, volvemos a Asia. A Asia Central. Hemos analizado Irán, que está en Asia. Y ahora pues volvemos a otro país asiático. Uzbekistán. O como muchos lo podríamos llamar, otra careta de Rusia, ¿no? Fue parte de la Unión Soviética. Y allí la marca Chevrolet pues tiene pues unos cuantos modelos en Uzbekistán, ¿no? Hace 30 años abrieron una fábrica, UZ Automotors, y ahí pues lo que fabricaban era Daewoo. Cuando se extinguió Daewoo, pues en Corea, ahí continuaban haciendo Daewoo hasta el 2016, con la marca Daewoo y todo. Cuando pasaron a lo que serían los exsoviéticos, a que la marca se llamase Rabón. Y como algo similar pasó en 2005 en Europa con Daewoo a Chevrolet, pues ahora todo es Chevrolet desde, creo que de 2021. Y uno de esos coches que nunca han salido de producción en la ex Unión Soviética, o concretamente en Uzbekistán, es el Chevrolet Lazeti. Entré en la web de Chevrolet Uzbekistán la semana pasada y estaba también el Chevrolet Spark de tercera generación. Ahora lo han quitado. Pues ya que está el Lazeti, podrían haber puesto el Matiz, que ha sido pues historia para la fábrica. Pero bueno, tenemos el Lazeti, que aquí se vendió desde 2003 a 2005 como Daewoo, y de 2005 a 2008. 2009, como Chevrolet Lazeti, y bueno, aquí está. Lazeti, el coche de las mil caras, se ha vendido bajo un montón de marcas, se ha vendido hasta como Buick en China. Y bueno, estamos aquí en la web de Chevrolet Uzbekistán. A ver, que aquí lo tengo traducido, que la moneda que tienen allí es el sum, y en bueno, podemos tener un Chevrolet Lazeti en Uzbekistán desde 129.457.000 sums, la moneda local de allí. Vamos a buscar aquí en Google convertidor sum a euro. Sum euro. A ver, vamos a ponerlo. Eran, ahora lo voy a hacer copiar y pegar, a ver qué me dicen aquí. ¿Qué es esto? Porque si no nos vamos ahí y compramos el coche. A ver, pegar. Bueno, 129.457.000 son aquí en España. Bueno, en euros son 9.868. Estamos hablando pues de un sedán que ahí en Uzbekistán, en el Lazeti, solo se vende en carrocería sedán. Las calidades ya para otro día. Que está por menos de 10.000 euros. Y aquí, el más triste coche que te puedes comprar por 12.000 euros se llama Fiat Panda. Y aquí, bueno, tienes un coche que, bueno, como digo, las calidades tienen que ser paupérrimas, no tiene que estar adaptado para la Unión Europea, no, da igual, pero 10.000, o sea, 18 euros. Y bueno, los colores tenemos el Black Metallic este,
Sweet Silver, creo que es más blanco que gris, pero bueno. Bad Coconut, que es un tipo rojo. Summit White, que es el blanco. Son of a Van Grey. Hijo de un... O sea, gris, hijo de una... Madre mía. Madre mía, me está recordando esto a páginas como AliExpress o Shein. En serio. Dark Moon Blue... Primary Color Zeus es como un color ocre, un color tal. Y Sam Kanda Blue. Colores, a ver, 8 colores. A ver aquí, ¿qué nos cuentan? Pues tenemos 4 acabados. Tenemos, son todos, bueno, casi todos, con cambio automático, excepto el N-Style Plus con GNC, que parte desde 144 millones de zooms. Aunque yo estoy viendo aquí la lista de precios, el más barato vale 144 millones. Pues vamos a hacer la... aquí también la conversión, a ver cuánto nos sale. Para estar... €11.000, pues por 11.000 euros está bien, ¿eh? Y tenemos pues lo típico, lo más que tenemos esa vez en la versión básica. No tenemos aire acondicionado, eso ya sería para la versión L Optima AT Plus, que ya valdría 158 millones de zooms. Y bueno, la única versión de cambio manual parece que va con gas GNC, y luego ya las otras versiones de gasolina son la L-Style Plus AT, ya tenemos airbag frontal para conductor, espejos retrovisores eléctricos con calefacción, y bueno, ya tenemos la otra, la L-Optima AT Plus, tenemos ya calefacción, aire acondicionado, ABS, tenemos anclajes ISOFIX, tenemos más altavoces, tenemos iluminación interior de serie, la tercera versión, ojo, aún hay otra más, ventanas tintadas, protector de cartes y volante de un supuesto cuero. Y luego la otra versión, pues tenemos ya en la versión tope de gama, tenemos techo solar, tenemos hasta tenemos unidad de emisión, que no sé qué es esto, pero bueno, tendrá que ser como catalizador, ¿no? Para que no contamine, supongo. Y bueno, como digo, está solo en versión sedán. Y bueno, la verdad que tenemos que decir, quien sea propietario de un Chevrolet o de un Daewoo Lacetti, pues me puede contar su opinión. Bueno, tenemos aquí una foto del interior con cambio automático, como no, o sea, son todas las versiones. Y bueno, tenemos el típico de Chevrolet que me sangra los ojos de ver este horrendo volante y este horrendo coche, porque de fiable yo no sé si tiene una amiga de fiable esta cosa de aquí, pero bueno, que por eso digo, no sé si me gustaría que llegase a España. Y bueno, tenemos una radio básica, un poco mejor que la que teníamos, tenemos la automática, que tiene que ser una caca, y luego los reclamos también tienen que ser una caca, y bueno, que se ve todo plástico duro, ¿eh? Pues, a ver, la C15 era plástico duro, pero es que la C15 al lado de la Ceti es un premium. Desde la Ceti. O sea que no tenemos ni climatizador en la versión tope de gama. Tenemos un cuadro de instrumentos analógico. ¡Analógico! Esto sí que me gusta. No tenemos mierdas digitales. Y verdad que lo diga así, pero es que ya, madre mía. Y bueno, pues la verdad que no tenemos frío ni mano eléctrico. No lo puedo configurar, ¿vale? No lo puedo configurar. Me tendría que ir a un concesionario Uveco. Aunque vamos a repasar las características técnicas, lo que tenemos aquí en la web, que a lo mejor os la dejaré por ahí abajo. Tenemos un motor 1.5 gasolina, ¿vale? Porque ahí dice diésel, no creo que se venda. Tenemos la versión básica 5 velocidades de cambio manual o 6 velocidades de cambio automático. Tenemos una capacidad mínima de maletero de 405 litros.
Tenemos un motor que desde el motor este 1.5 desarrolla 106 caballos y consume de media 7 litros y medio litros a los 100, que para mí eso es tan verdadero como decir que 1 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Yo creo que realmente serán 12 litros a los 100 kilómetros. Como digo, estos motores no tienen pinta de ser nada de emisiones europeas. Sí, se me ha hecho largo el vídeo. No sé, pero es que lo quería ver con vosotros. Y nada, ¿qué os ha parecido este coche? ¿Os gustaría volver a ver un Lazetti en España? Dejadme ahí los comentarios que me quiero enterar. Yo, ya, lo que os digo yo me parece curioso, pero por otras razones no me gustaría que llegase a España. Pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Ahora sí, os digo una cosa. No voy a dimitir. De mi posición no voy a dimitir, pero vamos ahora.